En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Vamos a anunciar el pregón de Navidad. Hermanos, os anunciamos una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Escuchadla con el corazón gozoso. Habían pasado miles y miles de años desde que al principio Dios creó el cielo y la tierra e hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y miles y miles de años desde que se cesó el diluvio y el Altísimo hizo resplandecer el arco iris, signo de la alianza y de la paz. Cerca de 2000 años después de que Abraham, nuestro padre en la fe, dejó su patria, 1000 años después de la unción del rey David, de que los israelitas, guiados por Moisés, salieran de Egipto. 1000 años después de la unción de David como rey. En el año 752 de la fundación de Roma, el año 42 del imperio de Octavio Augusto, mientras sobre la tierra reinaba la paz hace 2015 años, en Belén de Judá, pueblo humilde de Israel, ocupado por los romanos, en un pesebre, porque no tenía sitio en la posada, de María Virgen, esposa de José, de la casa y familia de David, nació Jesús, Dios eterno, Hijo eterno del Padre, hombre verdadero, llamado el Mesías y Cristo, que es Salvador, el Salvador que las personas esperaban. Con este anuncio de la Navidad, ese acontecimiento histórico que sucedió y que año tras año celebramos, muchos hombres y mujeres han nacido. De muy pocos, o mejor dicho, solo uno, nos acordamos cada año de celebrarlo en todo el mundo: Jesucristo, el Salvador, el que nos ofrece la misericordia de Dios. Y por eso nos preparamos a acogerlo en nuestros corazones, donde quiere nacer de nuevo, abriéndole nuestro corazón y pidiendo perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y aquello que hemos estado esperando durante 4 semanas de no proclamar el Gloria, esta noche, este día de Navidad, con gozo y alegría y con solemnidad, decimos todos juntos con los ángeles que proclamaban: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has iluminado esta santa noche
Con el nacimiento de Cristo, luz verdadera, concédenos gozar en el cielo del esplendor de su gloria, a los que hemos experimentado la claridad de su presencia en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podéis sentaros. Escucharemos ahora una lectura del profeta Isaías, y nos invitará a recordar que aquel pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Nosotros todos tenemos un poquito de miedo a la oscuridad, no nos gusta, nos da miedo, y además los sordos, la oscuridad hace que perdamos, no sepamos y tengamos todo un miedo de decir qué pasa. Los oyentes al menos al oír se sitúan. El sordo, la oscuridad es más fuerte, es más dura, es más difícil. Una luz que brilla en la noche. Estamos en un momento, ahora en diciembre, en este mes, que a partir del 21 de diciembre, ya el día empieza a alargarse, es decir, se ha estado acortando el día y la oscuridad ha ido creciendo, y ahora es al revés. Ahora la oscuridad va acortándose y el día empezará a alargarse. Es esa luz que vence la oscuridad. Que vence la oscuridad de nuestras vidas es Jesús, luz del mundo, que ha venido a iluminar aquellas situaciones oscuras que cada uno de nosotros sufrimos, y que Él con su vida, con su ejemplo, con su luz, quiere guiarnos e iluminarnos. Y veremos cómo es príncipe, rey de la justicia, de la paz, del amor. Todas esas palabras que nos recordará el profeta y que se hacen realidad en Jesucristo, nacido pequeño, como hoy nos disponemos a celebrar. Vamos a verlo. Lectura del libro de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible, pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva a hombros el principado y su nombre es Maravilla de Consejero, Dios Fuerte, Padre de Eternidad, Príncipe de la Paz. Para dilatar el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor del universo lo realizará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos al Salmo diciendo juntos: hoy nos
ha nacido un Salvador, es Jesús el Señor. Todos, hoy ha nacido un Salvador, es Jesús el Señor. Alabad al Señor con un cántico nuevo. Todos, cantad al Señor, cantad al Señor. Bendecid su nombre. Hoy ha nacido un Salvador, es Jesús el Señor. Vosotros, anunciad la victoria del Señor. Contad a todas las naciones la gloria del Señor. Contad las maravillas que hizo el Señor. Hoy ha nacido un Salvador, es Jesús el Señor. El cielo se alegra, las personas gozan, el mar, los campos, los árboles, y todo lo que hay, alabe al Señor. Hoy ha nacido un Salvador, es Jesús el Señor. El Señor Dios ya viene a regir a las personas, reinará el mundo con justicia y las naciones con fidelidad. Hoy ha nacido un Salvador, es Jesús el Señor. Esta segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso nos invitará a cambiar nuestra vida. Si hoy de verdad le abrimos el corazón a Jesús, si dejamos que entre en cada uno de nosotros, debemos cambiar nuestra vida, que sea de verdad justa, honrada y llena de amor a Dios. Esta es la invitación y que queremos corresponder con esa invocación a la misericordia de Dios, siempre, siempre dispuestos a darnos una nueva oportunidad. Vamos a verlo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, dedicado enteramente a las buenas obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya.
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenando a todos que se empadronasen en todo el imperio romano. Este era el primer empadronamiento que hizo Cirino, gobernador de Siria. Todos debían irse a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser descendiente de la casa de la familia de David, subió a la ciudad de Nazaret, de Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, de Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente, se apareció el ángel del Señor y se les presentó, y la gloria de Dios los envolvió de claridad, y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: «No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre». De pronto, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es una fiesta grande, el nacimiento de Jesús, y lo celebramos en la Eucaristía solemnemente. Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar el nacimiento de Jesús en esta fiesta con las lecturas de lo que es la Eucaristía, la misa de medianoche, porque hay cuatro propuestas de lecturas diferentes. Me he equivocado en la segunda lectura que he dicho de la carta a los cristianos de Éfeso, y era a el amigo de San Pablo, Tito. Esta que hemos leído era la de Tito. Pero hoy tenemos cuatro lecturas posibles. Primera lectura, Salmo; segunda lectura, y Evangelios diferentes para la Eucaristía de la noche de la Vigilia, para la Eucaristía de medianoche, conocida popularmente como la Misa del Gallo. También hay unas lecturas propias para la Misa de la Aurora de la Mañana y otras lecturas para la Eucaristía del día de Navidad. Es decir, cuatro posibilidades que la Palabra de Dios nos ofrece, la posibilidad de meternos, de profundizar en ese misterio de amor que celebramos hoy y que contemplamos. Y nos irá bien poder leer esa palabra de Dios.
hemos escogido estas lecturas de la medianoche, pero podríamos, y si algunos tenéis vuestro misalito en casa, pues poder leer las otras nos puede ir bien para profundizar esa palabra de Dios que nos ayudará a conocer mejor ese misterio de amor que celebramos hoy. O, por ejemplo, los sordos, tenéis la posibilidad de poder mirar ese DVD que hicimos con Lengua de Signos, El Nacimiento de Jesús, que recoge los evangelios de Mateo y de Lucas, que son los dos evangelistas que nos explican el nacimiento de Jesús y la infancia de Jesús, y que nos ayudarán estos días a entrar en esa, en ese entorno, en esa situación que sucedió hace 2000 años y que hoy nosotros todavía, gracias a Dios, recordamos, celebramos, porque fue un acontecimiento grande. ¿Cuál es la grandeza de lo que hoy celebramos? Que Dios, infinitamente grande, se ha hecho pequeño para estar cerca de nosotros. El otro día, en un vídeo de felicitación de la Navidad, una niña, muy graciosa, y me decía: Jesús se ha hecho muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Sí, sí, es verdad, se ha hecho muy pequeño. Empezó siendo pequeño, igual como nosotros, cuando estamos en el seno de nuestra madre, fue creciendo hasta nacer y siguió todos los pasos de nuestra vida. Se ha humillado hasta hacerse igual a nosotros para poderse comunicar a nosotros. El ejemplo es claro. Si queremos de verdad comunicarnos con una persona, tenemos que ponernos a su altura. Si hablamos imponiendo desde arriba, no nos entienden. Si nos ponemos a la altura de las personas, de un niño o cada uno, conforme a su distinta edad, en aquel momento hay comunicación o no hay. Aquello que decimos, lo suelo decir, no entiendo nada. No hay comunicación si sé ponerme a la altura de la persona. Pues ese Dios grande, ese Dios que en la antigüedad había ido hablando a través de los profetas con palabras, habla como persona, se hace igual a nosotros, para que no solo sean palabras lo que nosotros escuchamos, sino que sea una vida, un ejemplo a imitar. Es esa humildad de Jesucristo que se hace igual a nosotros para darnos un ejemplo de vida, para invitarnos a imitarle y a seguir sus pasos, y que hoy, especialmente en este día de su nacimiento, queremos admirar, queremos contemplar esa maravilla de su amor manifestado en hacerse igual a nosotros, en hacerse uno más de nosotros. Cada uno podríamos pensar hoy y durante estos días de Navidad cómo vamos en nuestra oración descubriendo qué nos pide Jesús, qué nos anima Jesús a vivir. Y estamos en una Navidad especial, una Navidad jubilar, una Navidad del año de la misericordia. Y que se nos invita especialmente a descubrir ese amor que Dios nos ha manifestado a través de Jesús. Ese amor que es darse, entregarse. ¿Cómo podía Dios manifestarnos su amor? Haciéndose igual a nosotros. ¿Y qué? Dando su vida por nosotros, dando su vida para que nosotros nos animemos también a dar nuestra vida a nuestros hermanos. Durante estos días de Navidad, en nuestra oración, podemos pensar, y seguro que es costumbre entre nosotros, ofrecer regalos. Hace unos momentos hablábamos con Rosario, decía, el otro día que visitamos la residencia de ancianos sordos y que celebramos la Eucaristía de Navidad 2 días antes, estuvimos ya preparando de alguna manera una Eucaristía con aquellos ancianos de la residencia, y podíamos haberles regalado algunas cosas. Es verdad, es bonito regalar, pero no es lo importante regalar cosas. Y estos días de Navidad es muy probable que nos preocupe a nosotros ver a nuestra familia, a nuestros amigos, qué les vamos a regalar. El otro día vi por internet un vídeo muy bonito que invitaba a cada uno de nosotros a regalarnos a nosotros mismos. Las palabras que es regálate, es decir, date a ti mismo. No te preocupes en qué vas a poder comprar o en qué vas a pensar qué voy a conseguir pagando, sino
cada uno de nosotros tenemos una grandeza manifestada por Jesús mismo, que nos ha dado unas capacidades, que nos ha dado un ejemplo de entrega para que nosotros podamos entregarnos a nuestros hermanos. Entonces, cada uno puede pensar, y en ese vídeo mostraba diferentes situaciones, por ejemplo, un nieto, y aquí tenemos dos nietos que tienen a sus abuelos aquí, que decían, voy a regalar a los abuelos, iba preparando, les gustará mucho, nunca les había regalado nada, o nunca me había preocupado que regalarles, y este año les voy a hacer un regalo muy especial. Y al final, ese regalo envuelto y tal, era un simple papel escrito que decía, cada viernes voy a ir a casa a cenar con vosotros. Un regalo maravilloso, que no cuesta nada ir con los abuelos a cenar. Otro, que era un chico que tenía su novia, también aquí hay uno que tiene su novia, decía, le voy a regalar una cosa que le va a gustar mucho y que además la podremos inaugurar con motivo de la boda de su hermana. Y era que a partir de enero participaría y la acompañaría en la escuela de baile que a la chica le gustaba y que el chico decía, no te voy a acompañar. Dice, le voy a regalar acompañarla y participar con ella de eso que a ella le gusta y que a mí no me cuesta nada, pero que es darme y entregarme. Otro ejemplo era, por ejemplo, pues en la familia, pues voy a dejar durante las comidas de familia, de estar con los demás, de estar pendiente del móvil y desconectar de la familia, voy a dejarlo para estar con la familia, para estar atentos a ellos. Regalarnos. Yo os invito a que hoy Jesús, que nos muestra un regalo, es decir, se nos da Él mismo, Él se nos regala a nosotros y nos invita a nosotros a descubrir qué podemos hacer para regalarnos a los demás. No qué vamos a comprar, sino qué es lo que yo tengo que puedo dar a los demás. A las diferentes personas que hay cerca de nosotros, a lo mejor tenemos al esposo enfermo, o a lo mejor otra persona tiene a unos ancianos, su madre, como es mi caso, otras, cada uno que piense qué podemos regalar a tantas personas que están cerca de nosotros y que no depende de lo que paguemos, de lo que compremos, sino de que sepamos abrirles nuestro corazón, darles nuestro tiempo, ir, lo que decíamos de la residencia. No es importante que hubiésemos regalado dulces o flores, sino que nos comprometamos a decir, pues a partir de ahora, en este año especial de la misericordia, en que el Papa nos ha invitado a descubrir y a poner en práctica las obras de misericordia, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Pues a la residencia, pues ir con más frecuencia, llevándoles regalos, no, llevándonos a nosotros mismos, con paciencia, con tiempo, escuchando, participando, jugando con ellos, un tiempo de la tarde, cada uno verá, sabernos regalar a nosotros mismos, que en el fondo es renunciar a nosotros mismos para decir sí a los demás. Y también, al mismo Jesús, si Él es el regalo que hoy celebramos que se nos ha ofrecido, pues pensemos cada uno de nosotros, preguntémonos, ¿qué puedo regalarle a Jesús? A los demás, sí. Y en cada uno de los demás vemos el rostro de Jesucristo. Todo lo que hacemos a cada uno de nuestros hermanos, el mismo Jesús nos decía, lo hacéis al mismo Jesús. Pero también, a lo mejor, Jesús nos está pidiendo a cada uno de nosotros que le regalemos algo especial, particular, con Él, que a lo mejor es vivir mejor nuestro tiempo de oración, vivir mejor nuestra entrega, nuestro compromiso cristiano, vivir mejor nuestro testimonio ante el mundo, nuestro ser apóstoles. Este es lo que el regalo que a lo mejor cada uno de nosotros podemos pensar. Vivamos esta Navidad, año de la misericordia, con el deseo de comunicar al mundo el amor de Dios, porque en cada regalo que nosotros mismos nos damos a los demás, a través nuestro está llegando el amor de Dios, el amor de Jesús a nuestros hermanos. Y es así como atraeremos a muchas personas a acercarse a Jesús, que nos vean
que nos entregamos, que nos vean que amamos de verdad, que nos vean que esas palabras que muchos repiten, paz, amor, alegría, felicidad, y que las repiten en estos días vacías muchas veces de contenido, nosotros las sepamos llenar del amor de Dios. Me gusta en esta fiesta especial de Navidad, en estos días, sé que algunos pasamos a lo mejor circunstancias difíciles y que pensamos, la Navidad, echamos en falta cosas a lo mejor mejores en otros tiempos que ahora no tenemos. Hay cierta, a veces, sensación de vacío. Estos vacíos, yo diría, gracias a Dios, que hay vacíos de pobreza verdadera, de deseos, ¿de llenarlos de qué? De llenarlos de amor. Lo único que estos vacíos, diríamos estos, pueden llenarlos es el amor de Dios. Y es ahí donde cada uno de nosotros descubriremos de verdad lo que puede dar, llenar y dar sentido a nuestras vidas. La primera Navidad hace 2000 años y un poquito más, 2015, no, un poquito menos, unos 2010 años, cuando nació Jesucristo. Aquella primera Navidad fue, perdón, no sería al revés, más 2020 años, si se calcula bien, más o menos serían unos 2020 años que pasó desde aquella primera Navidad. Faltaban muchas cosas. Si miramos el Belén, si miramos el pesebre, si miramos aquel entorno donde Jesús nació, fuera de Belén, fuera de la ciudad, porque la ciudad no le acogieron. También Jesús murió fuera de Jerusalén. Nació en un pesebre. Jesús también de madera, murió en la cruz de pesebre, en la cruz, y fue, él se entregó completamente por nosotros y se dio, y lo visitaron y lo acompañaron las personas más sencillas. Pues en esa situación cada uno de nosotros pensemos cuántas cosas faltaban en aquellos momentos en el nacimiento de Jesús, y ahora tenemos mucho, pero ¿qué había? Mucho amor. Ese amor es el que le pedimos a Jesús, que llene nuestros corazones, que nos haga ser misericordiosos con nuestros hermanos, que pongamos en práctica ese deseo de regalarnos a nosotros mismos, especialmente en estas fechas tan señaladas, siguiendo el ejemplo de Jesús, que es el mejor regalo que nos invita a nosotros a regalarnos a nuestros hermanos y a regalarle a Él lo mejor de nuestras vidas. Que María, le pedimos a María, nos muestre a su Hijo, nos enseñe el camino de seguir a su Hijo, para que sepamos entregarnos de verdad y experimentar el amor verdadero que Jesucristo nos ha enseñado. Nos ponemos de pie. Todos juntos profesamos la fe, y en el momento en que digamos, y por obra del Espíritu Santo nació de María, haremos un pequeño parón, nos arrodillaremos mirando al niño Jesús y nos levantaremos y continuaremos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hoy ha aparecido la bondad de Dios. Hoy hemos conocido su amor. Por ello, confiadamente, oremos para que todas las personas puedan conocer y sentir ese amor. Oremos diciendo, ven, Señor Jesús, a salvarnos.
Que nuestra mirada alcance hoy al mundo entero. Oremos por todos los hombres y mujeres de todas las naciones del mundo. Oremos. Ven, Señor Jesús, a salvarnos. De un modo especial, oremos por los que tienen su vida marcada por el dolor y la tristeza, sea cual sea el motivo. Oremos. Ven, Señor Jesús, a salvarnos. Oremos por los países que están en guerra, que Jesús, el Príncipe de la Paz, les dé fortaleza para avanzar en el camino de la paz, del respeto, de la justicia y del perdón. Oremos. Ven, Señor Jesús, a salvarnos. Hoy las comunidades cristianas de todo el mundo nos reunimos para celebrar al Dios hecho hombre. Oremos para que toda la Iglesia y cada uno de los cristianos seamos siempre un signo del amor y la bondad de Dios. Oremos. Ven, Señor Jesús, a salvarnos. Y finalmente, oremos por nosotros mismos y por nuestras familias y por nuestros amigos y conocidos. Oremos. Ven, Señor Jesús, a salvarnos. Padre, escucha nuestra oración y derrama tu amor sobre nosotros y sobre el mundo entero. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, acepta nuestras ofrendas, que en esta noche santa te ofrecemos, y por este intercambio de dones en el que muestras tu divina largueza, haznos partícipes de la divinidad de tu Hijo, que al asumir nuestra naturaleza humana, nos ha unido a la tuya de modo admirable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra de Dios hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos. Y con nuevo resplandor, para que, conociendo a Dios visiblemente, nos lleve al amor de lo invisible.
Por eso, con los ángeles y los santos y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna. Hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor y con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresa del Niño Jesús y con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro administrador apostólico Luis, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En esta noche santa, en la que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares y amigos, especialmente aquellos que
que el año pasado celebraban con nosotros estas fiestas y que ahora deseamos ya estén celebrándolas con el Padre. Y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con el deseo de corresponder a ese misterio de amor, a ese Jesús que se ha hecho igual como nosotros, siendo Hijo de Dios, para que nosotros seamos también hijos de nuestro Padre Dios, agradecidos a ese don que nos ha ofrecido de ser hijos, como hermanos nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días, y ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de toda tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el mismo que nació en Belén, que se hizo hombre igual como nosotros, que murió en la cruz y que ha resucitado, y que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La palabra se hizo carne y la hemos contemplado en su gloria.
Estás aquí, Jesús, en este pan y en este vino. Estás aquí, entre nosotros. Estás aquí, amándonos. Estás aquí, Jesús, en este pan y en este vino. Estás aquí. Estás aquí, amándonos. Estás aquí. Oremos. Señor Dios, a los que hemos celebrado con cristiana alegría el nacimiento de tu Hijo, concédenos penetrar con fe profunda este misterio y amarlo cada vez con amor más entrañable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos a María que nos enseñe a tener ese cariño con el niño Jesús, como igual como María lo vivió, para que cada uno de nosotros hoy agradezcamos ese regalo que Dios nos ha hecho. El mismo Jesús se entrega por nosotros y nos invita a nosotros a entregarnos a nuestros hermanos, a regalarnos cada uno de nosotros. A ver si un poquito el tema de este año jubilar de la misericordia, de esas obras de amor, es regalarnos a nosotros mismos. Regálate. Es lo mejor que podemos hacer estos días, imitando a Jesucristo, que se ha regalado por nosotros. Acabaremos pasando a venerar a la imagen, a adorar al niño Jesús, con ese deseo de ofrecerle nuestro cariño, nuestro amor, y de acogerlo especialmente en nuestro corazón, que se lo hemos abierto, para que pueda entrar y estar a gusto. Recibamos ahora la bendición y recordar que el día de Navidad, el horario es igual como los domingos. El sábado San Esteban solo se celebra por la mañana, es fiesta, pero no de compromiso, de precepto, y aquí en la parroquia será a las 9 de la mañana para los oyentes, ya que hay el inicio del nuevo obispo de Barcelona. Por la tarde ya celebraremos la fiesta de la Sagrada Familia a las 6:30 de la tarde, como cada sábado, y si alguno queréis, el domingo por la tarde a las 5 de la tarde, en la Sagrada Familia, también celebraremos la misa de la Sagrada Familia, que podéis participar o en una o en otra, si os repartiremos las entradas para poder participar en esta primera Eucaristía que presidirá el nuevo obispo. Le encomendamos a él especialmente en estas fiestas tan entrañables. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. El Dios de bondad infinita, que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de tu Hijo y de su Hijo y su nacimiento glorioso iluminó esta noche santa, aleje de vosotros las tinieblas del pecado y alumbre vuestros corazones con la luz de su gracia. Amén. Que el que encomendó al ángel anunciar a los pastores esa gran alegría del nacimiento del Salvador, os llene de gozo y os haga también a vosotros mensajeros del Evangelio. Amén.
y que por la encarnación de su Hijo reconcilió al género humano con lo divino, os conceda la paz a vosotros, amados de Dios, y un día os admita entre los santos de la Iglesia del Cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Feliz Navidad a todos con vuestras familias. Hermanos y hermanas, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Podemos pasar a venerar el niño.